people call me the space cowboy. Yeah, some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, no, baby, no, don't worry, 'cause I'm right. Una vez más estamos con la Semana del Mar, al igual que el año pasado, que fue un éxito rotundo. Turismo con Ana Luna es la que nos va a decir cuáles son las distintas actividades que tiene esta Semana del Mar, porque yo recuerdo que el año pasado en todas las actividades coincidimos con ella, que lo pasamos bastante bien, ella se explicó bastante bien, y hoy en esta ocasión también Ana nos va a explicar en qué consiste esta Semana del Mar. Bueno, la fiesta del mar, Pepe, pues consiste en una serie de actividades que se elaboran pues para destacar un poco cuáles son los encantos de la costa roteña y del mar en general. Es verdad que en nuestras playas, aunque nosotros trabajemos durante todo el año para desestacionalizar el turismo, es verdad que un recurso innegable es nuestro mar, nuestra costa, que este año, recordar que hemos conseguido uno de los mayores números de banderas azules. Y entonces hemos organizado estas actividades, bueno, para que la gente pueda apuntarse, pueda escribir y pueda asistir a diferentes eventos. Hoy habíamos estado aquí para inaugurar un poco esta fiesta y que la gente pudiera inscribirse aquí en la Plaza de San Roque. Estas actividades empezarán mañana a las 10 de la mañana. Hemos organizado una visita a los corrales, que ya he consultado con la técnico, y que está casi completa. Después también tenemos esta tarde mañana por la tarde, perdón, la visita a la lonja pesquera, que también es muy demandada, ya está completa, ya para que los interesados también sepan que ya está completa. Y ya después, a partir de las 12, sí que tenemos una exhibición en la playa de la Costilla, que es donde nosotros coincidimos, de salvamento marítimo, donde algunos miembros de Protección Civil pues van a hacer una demostración de cómo se... un simulacro. Y nada, y allí pues demostraremos lo segura que están nuestras playas y lo bien que trabaja este equipo. También tenemos otras actividades en diferentes hoteles de animación, y hay una que también es muy demandada, que es de bautismo de buceo, que se va a hacer en el Playa de la Luz, que no se inscribe la gente desde aquí, se inscriben allí, y será de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media. Después terminaremos con actividades también de 11 a 14 en la piscina del Hotel Playa de la Luz. Esas son todas las actividades que hemos previsto para mañana. Oye, por cierto, el año pasado no, yo te voy a preguntar lo de... Digo, el año pasado estuviste en la playa, ¿vas a ir a los bautizos de buceo? Tú también tendrías que bautizarte, ¿no? Yo no me importaría, tú sabes. Sí, me lo estoy pensando. Estamos también, que mi compañero, el delegado de Protección Civil, también quiere pasarse, y entonces más o menos nos repartiremos las actividades para que siempre haya alguien presente, ¿no? De nosotros. No sé, creo que... ahora mismo cuál iré, Pepe. No, pero que esté. Exactamente, pero bueno, es que es muy bonito porque el Club Capitán Garfio, del Club Náutico Urta, es el que hace esto de la bautizo de buceo. Bueno, allí hay un ambiente increíble, la cantidad de gente que viene de todos sitios, sobre todo de Rota, y bueno, lo único que tienes que hacer es ir tú presencial, porque allí te ponen de todo, ¿eh? Te ponen la bombona, la careta, te graban, te ponen hasta tu foto, que después la puedo colgar en Facebook, de hecho yo la que tengo en el perfil. Oye, que entonces nos vemos allí mañana, ¿no? Nos veremos, sí. Bueno, pues ella va a estar, yo voy a estar, esperemos que estén ustedes también.